Al invitado de hoy, a nuestro súper invitado de hoy estamos esperando. Mientras tanto, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a nuestro segundo capítulo de Tonas del 2021. Quiero agradecer a Franco, que siempre está en la producción. Acá sin mi Franco yo no hago nada. Vos vas a ver. Oh, hola, acá llegó nuestro invitado. Vas a ver, Hola. Salvador te va a salvar de esa tecnología y te va a hacer de productor también. Yo Seguro que sí. tengo así a Franco, ¿te das cuenta? Tengo mi súper productor que siempre le agradezco. Hola, Jorge Luis, qué lindo tenerte acá. No, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy, muy feliz de poder acompañarlos hoy día aquí. Qué rico. Mira, yo siempre empiezo igual de aburrida todas mis entrevistas, porque soy una chica muy inspirada. La primera pregunta siempre es la más peligrosa. ¿Ya? ¿Cómo te presentarías a alguien que no te conoce? Uy, qué buena pregunta. Yo me presentaría como un ex director de orquesta. De hecho, alguna vez lo hice. Me dije, mira, mi nombre es Jorge Luis Cornejo, soy ex director de orquesta. Ahora es difícil saber qué soy actualmente, ¿no? Pero yo recorrí un camino muy largo como para abandonar esta sensación o esta como concepción de lo que es ser el director de orquesta, ¿no? Porque no es un rótulo que a mí me agrade en realidad. El de ¿Ya? director de orquesta. Exactamente, porque siento que es como una especie de figura arcaica, disculpa que entre en esos Sí, detalles. no, súper Una bien. figura arcaica, ¿cachai? Que representa una manera de hacer las cosas, ¿cachai? Que en la cual hay una especie de autoritarismo, ¿cachai? Una cuestión como muy jerárquica y muy vertical, donde la relación entre la orquesta y el director siempre son así, lo cual también genera tensiones. Ahora, en Claro ese que sí. camino, me he dado cuenta que otra manera de ser director también genera tensiones, porque muchas veces los músicos esperan realmente tener un director que tome decisiones y que simplemente diga cómo se hacen las cosas, ¿no? Bueno, igual ahí hay algo de cómodo, ¿no? En general, vos fíjate que nuestra formación, no solamente como músico, sino dentro del sistema de educación, es como que igual hace harto énfasis en no pensar por uno mismo. Entonces, que un director de orquesta te diga qué hacer, o un director de teatro, cómo moverte y qué decir en qué momento, es muy cómodo. Es lo mismo que en las clases también, ¿no? ¿Para qué un docente pregunta cuando les pregunto a mis alumnos por ahí qué tendrían ganas de hacer? No hay respuesta. Claro. Y tiene que ver también con una cosa de economía, porque Claro que imagina sí. cuánto tiempo tardaría uno en más o menos recolectar las opiniones de todos y armar una interpretación. Hay orquestas que lo hacen, hay orquestas que no tienen director. No me acuerdo en este momento del nombre, pero me acuerdo de haber visto cómo ensayaban, qué sé yo, con un metrónomo. Bueno, siempre alguien de la orquesta tomaba como esta especie de rol del director en función de guiar el ensayo, pero las decisiones se toman en conjunto. Y no se para nadie adelante, es maravilloso. Y volviendo a quién sos, entonces, ¿qué hace ese ex director de orquesta? Te tendría que haber puesto en el flyer ex director. Está buena. A ver. A mí me gusta mucho el concepto del conductor de orquesta, que es como tomar prestado la palabra inglesa, ¿no? El conductor. Conductor. Claro, como el conductor, una persona que toma una orquesta y como que la ayuda a llegar a algún lugar, perdón. Pero no la dirige, no es como un dictador, sino más bien tampoco quiero decir un líder, porque eso es también un rótulo muy grande, pero sí una persona que colabora con que las cosas musicales sucedan. Y esto también tiene que ver con una especie de sensación de que, bueno, mucha gente piensa que el director es como el músico que más sabe en el escenario cuando tocan algo. Y eso
Escasamente sucede así, o sea, yo he dirigido orquestas donde yo estoy seguro que muchos de los músicos saben mil veces más que yo, mil veces más de la obra que estamos haciendo incluso, ¿ya? Y es como una especie de pedantería eso de plantearse en el escenario así como yo soy el que sabe absolutamente todo. Entonces, claro, el conducir una orquesta como para facilitar que esas ideas musicales surjan y se plasmen finalmente en la interpretación, eso es como la manera que me gusta a mí de ver el trabajo que yo hago, ¿no? Claro. Ahora, vamos un poco más atrás. De ahí vamos a volver a la dirección orquestal, porque tenemos rato largo. Pero me gustaría primero preguntarte, porque siempre me gusta también un poco ir hacia más atrás y qué es lo que nos hace lo que hoy en día somos, ¿no? O sea, que no, en qué momento nos convertimos en lo que somos y vamos a seguir cambiando también, y eso es rico. Ahora, ¿cómo llegó la música a tu vida? Mira, esto es una. Hay varias como hitos en mi historia que me hicieron acercarme a la música. Lo primero, cómo llegó a mi vida, yo creo que fue a través de mi padre. Mi padre es un médico, pero es un guitarrista aficionado. No sé si me está viendo, así que no voy a calificar su calidad de guitarrista. Pero era un Esto guitarrista malo. aficionado. Era un guitarrista aficionado, tocaba unas canciones y lo pasaba muy bien. Y yo cuando era chico, cuando era pequeño, tomaba su guitarra y esto a él le molestaba mucho. ¿Ya? Que es distinto a lo que yo hago con Salvador. No sé si tú has visto los videos que hago, que le pongo la guitarra y todo, que juegue. Bueno, a mí no me dejaban y me compraron una guitarra para que yo dejara de molestar con la guitarra en mi casa. Eso fue como el primer acercamiento a un instrumento que fuera mío, ¿cachai? El tenerlo. Y sí, y después vinieron otros hitos importantes que fueron los que me hicieron como encaminarme a la decisión de dedicarme a esto de manera más profesional. El primero fue una vez que fui a un concierto de Alfredo Zitarrosa. ¿Ya? Oh, Alfredo Zitarrosa, claro, un cantante uruguayo que muchos deben conocer. El sí. tipo tenía. Durante el gobierno militar en Chile tenía prohibida su entrada y de repente, por ahí por el año 73 creo que fue, se abrió un poco la dictadura, dejar entrar a algunos exiliados, ¿cachai? Y algunos artistas que tenían vetada su entrada y dentro de ellos Zitarrosa pudo venir acá y dio un concierto en el Teatro Gran Palas, que era un cine muy famoso que quedaba en Huérfanos con Bandera, no, con Morandé, ¿ya? Entonces ahí llegó él con su orquesta de guitarras y dio ese concierto y yo quedé así como tocado, como realmente muy. Yo tenía, ¿qué? 10 años de haber tenido. Y para mí fue como, no, qué maravilla esto. Qué maravilla, quedé realmente maravillado y desde ahí que, pucha, la música fue una compañera en mi vida que no se separó nunca. Y otro hito que me hizo ya decidir dedicarme a esto profesionalmente también fue un concierto. Y eso es un tema muy interesante que quizás podamos hablar después, de la potencia del concierto como un fenómeno ritual y que puede marcar mucho una experiencia, son experiencias que pueden ser muy, muy fuertes para una persona. Eso sucede con mucha arte, por ejemplo, el teatro también tiene esta cosa que tú puedes ver una obra de teatro y sales, pero cambiado, ya no eres la misma persona. Con la música sucede eso también. Es más difícil, por otras razones que podríamos conversar también, pero sucede. Y acá yo fui a ver un concierto de Lionel Party, que es un clavecinista chileno, que está radicado en Nueva York, si no me equivoco, y dio un concierto en la Escuela Moderna de Música, que era donde yo estudiaba música. Y claro, ahí fue como ya, esto no. Yo tenía ahí como 15 años y dije, yo no puedo hacer otra cosa en mi vida que no sea hacer música. Y tengo entendido, si no estoy mal, de un café que algún momento nos tomamos ahí en Santiago. Vos tocabas chelo, ¿cierto? Sí, yo tocaba chelo también. Pero el ¿Y chelo llegó cómo a mi se...? vida. El chelo llegó bien tardíamente a mi vida, fue una cosa curiosa. Yo ya estudiaba dirección de orquesta. Y dije, pucha, ¿cómo dirigir una orquesta siendo guitarrista? O sea, un guitarrista que no es un instrumento orquestal, es muy difícil darle indicaciones a los músicos de la orquesta. Ahora, con mi visión actual de la dirección, quizás no lo hubiera hecho porque, claro, pero bueno, en esa época yo dije, bueno, para poder dar con propiedad alguna indicación, debo dominar algún instrumento de orquesta y
me decanté por el chelo y me enamoré del chelo, fue una cosa increíble. De manera obsesiva, ¿no? Estudiaba muchas horas al día, muchas horas al día. Todo el resto era segundo plano. De hecho, yo disfrutaba y todavía disfruto mucho más tocando la música, tocando el violonchelo, sintiendo la vibración en el cuerpo que dirigiendo. Para mí dirigir es lo que sé hacer mejor. Yo soy mejor conductor, digamos, que chelista, pero disfruto mucho más encerrado en mi casa tocando suite de Bach que parado en un escenario dirigiendo, no sé, Beethoven o Schubert. En todo caso, yo te vi dirigir y te lo dije ese mismo día, me subí. De hecho, nosotros nos conocimos porque yo necesité decirte lo que sentí cuando te vi, porque para mí era, pucha, yo vi muchos conciertos en mi vida y vi muchos directores, pero vos cuando dirigiste es algo muy mágico, es como una coreografía, o sea, tu cuerpo entero baila y es algo súper lindo, que se ve en pocos directores de orquesta y a mí me encantó porque fue algo muy, es muy tuyo y es muy, muy natural, es precioso, me encantó. Y yo te lo dije ese día, de hecho por eso subí al escenario para molestarte, porque te lo tenía que, te sentí que te lo tenía que decir, porque fue para mí un concierto muy lindo y fue justamente una de las partes que más bien me hizo al corazón, fue ver esa integridad a la hora de dirigir, ¿no? Fue muy, muy lindo. Así que, y después la otra con el chelo, sí, yo creo que el chelo igual tiene algo bien especial, que es como es un instrumento abrazable, ¿no? Sí, Uno lo es tiene como abrazable. en el corazón así, y te vibra. Yo estudié un tiempo muy corto y se destrocé un chelo, porque lo mío nunca fue. Nunca llegó muy lejos, pero sí me acuerdo de esos momentos mágicos que lo disfruté mucho, pues yo era muy mala, muy, 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 muy mala para las líneas bajas, cuando teníamos los dictados melódicos, era un desastre. Entonces mi profe de solfeo como que casi me obligó, me dice, o contrabajo o violonchelo, pero hace algo porque vos como flautista tenés oído para los agudos nomás. Y sí me acuerdo de esa sensación, para mí era algo muy rico porque siempre sentía que era como abrazo, es muy abrazable, tiene especial. Sí, y además como tiene Súper esas lindo. frecuencias graves, como se siente en el pecho, como el sonido te traspasa y vibra todo tu cuerpo, ¿no? Es maravilloso. Claro que sí. Sí. Después me gustaría hablar, que sé que vos de eso tenés mucho para contar, que es algo que en realidad yo creo que tarde o temprano en la vida de cualquier músico profesional le empezamos a dar una vuelta por un lugar que es qué nos pasa a nivel emocional cuando hacemos música, que no te lo enseñan ni con la técnica de un instrumento, ni repitiendo la escala 40 millones. De hecho, está como, por lo menos en mi formación, como la escuela judía y ante todo la rusa, como que repetirlo 1000 veces más en algún momento te va a salir y después de golpe, después de 1000 veces dicen ya, y ahora toca lo lindo. Claro, tan de emoción. Lo O algo ponemos. musical. Ese concepto de musical. Claro. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo era estudiante que de repente un profesor decía, no, él es muy musical. Pero esa cosa como vaga de ser musical o no ser musical era una especie como de un don dado por un dedo divino, pero no era Claro. algo que se pudiera aprender. O sea, nadie te enseñaba a ser musical o a ser expresivo. O nada, ¿no? En la música, en la enseñanza musical, digamos, docta, digamos, de conservatorio, no existe, hasta donde yo sepa, un acercamiento hacia la expresión emocional, no solamente desde el tocar, sino desde el sentir uno, ¿no? Lo cual es distinto al teatro, donde hay distintas escuelas, claro, pero en las cuales te enseñan a tener una emoción verdadera. Y dominar esa emoción para no desbordar, por ejemplo, si estás haciendo algo muy triste, no, nadie quiere ver a alguien llorando en el escenario desgarrado, sino que tiene que haber un control, pero la emoción tiene que existir. Entonces yo, bueno, cuando entré al magíster de la Chile, ahí empecé a hacer toda una investigación con respecto a la emoción, la expresión emocional más bien en el músico, ¿no? Y cómo esto se podía desarrollar, y seguí un montón de caminos, algunos teatrales, por ejemplo, me metí a clases de técnicas tipo Grotowski,
y otras como técnicas desde la psicología. Hay una psicóloga chilena muy interesante que se llama Susana Bloch, que inventó un método que se llama el ALBA Emoting, que es un método que a través del cuerpo tú puedes evocar una emoción. Ya, ella trabaja seis emociones básicas, pero es todo un cuento interesante. Lo interesante de ese cuento no solamente que tú puedas evocarla, o sea, que evoques la emoción tal como ella la describe, porque muchas veces uno puede identificar que las emociones que ella describe no son necesariamente como uno las vive, ¿ya? Pero sí, el interesante de darse cuenta que, según ella, hay tres factores importantes en la expresión emocional de todas las emociones que son manejables a voluntad. Por ejemplo, la respiración es uno de ellos. O sea, cada emoción tiene una manera de ser respirada que es distinta de la otra y tú puedes manejar tu respiración. Tú no puedes quizás manejar la velocidad de los latidos de tu corazón, pero sí tú puedes manejar a la velocidad que tú respiras. Otra es la tensión muscular, ¿ya? Cómo tu cuerpo está puesto en una emoción versus otra. Por ejemplo, la tristeza es una emoción que en general uno pierde tonicidad, uno se empieza a caer. En cambio, la rabia es una emoción que físicamente es tensa, ¿no? Y que te impulsa hacia adelante. Entonces hay como una especie de tensión hacia adelante. Y el miedo es una tensión hacia atrás. Tú quieres como escapar o quedarte quieto. Claro. Y hay otro factor que también es controlable, es la gesticulación facial. Y cuando tú manejas estos tres factores, según esta teoría, tú puedes evocar y vivir y vivenciar esa emoción. ¿Cachái? Y tú realmente no solo la representas hacia afuera, sino que además internamente tú la vives. Y eso es lo interesante de esa técnica, y hay muchas técnicas que son así. Grotowski también tiene esa idea, ¿no? De la memoria, ¿cómo le llama a él? Memoria física o algo así, en la cual claro, tú así, repitiendo una acción tal y cual lo hiciste en algún momento, puedes Claro, la evocar esa puedes emoción. evocar después en escenario, claro que sí. Claro. Bueno, Y también eso tiene nace. que ver mucho con la memoria muscular también, ¿no? Porque todo pasa la respiración y la postura corporal. Sí, ahí dice Luis Toro, sí, Luis, tenés razón, como que cuando el arte uno lo tiene que traer listo de la casa, ¿no? Entonces, como que qué nos enseñan en el colegio o en los conservatorios, ¿no? Sí, es muy cierto. Claro. A los que nos están escuchando, si alguien tiene una pregunta o quiere hacer una pregunta, están invitadísimos para hacerlo. Ahí el Franco después nos las va a pasar y en algún momento los vamos a responder. Sí, y por ejemplo, si vos trabajás volvemos igual un poco a tu trabajo como director de orquesta, ¿no? Porque cuando uno trabaja, ante todo, vos, que después vamos a hablar un poco más detenidamente sobre eso también, que por ejemplo acá en la región de Los Ríos, donde nosotros no, nos conocimos, trabajabas con jóvenes, ¿no? Que era una orquesta de jóvenes y uno en ese rol que sin lugar a duda, como vos decís, uno puede ser conductor o director, pero sí, indefectiblemente uno pasa a ser un referente para los chicos y un guía también. Y también uno va conociendo a los músicos con los cuales uno trabaja. ¿Cómo es el trabajo a nivel emocional con esos jóvenes en una orquesta? Porque el trabajo, yo como profe, por ejemplo, con un solo alumno, si tengo conocimiento, si me interesa, en una clase individual hay herramientas y es un proceso que uno como docente con un alumno puede decidir hacerlo y es muy manejable porque uno tiene ese alumno una vez por semana y lo tiene 60 minutos. Entonces, si yo como docente quiero que veamos esa parte, se maneja fácil en una clase, pero las orquestas vos no tenés una sola persona. No, son varios. Bueno, mira, la orquesta regional de Los Ríos, que fue tengo los mejores recuerdos de esa orquesta, es una orquesta que me encantaría seguir trabajando con ella. Lamentablemente, bueno, los tiempos y la vida nos llevó por otros lugares distintos, pero guardo los mejores recuerdos de esos momentos. Cómo trabajamos las emociones con ellos fue muy interesante porque nosotros. Bueno, con la Tamara, mi mujer, realizamos un taller de expresión emocional donde hablamos todos estos temas precisamente, ¿no? E hicimos un montón de ejercicios con ellos y fue maravilloso cómo
Bueno, se generaron muchas cosas en ese taller, ¿no? Como una especie de complicidad, como una especie de mucha cercanía entre ellos y yo. Sentí que me empezaron a ver como soy, ¿no? No como alguien que está arriba, un profe que es inalcanzable, sino una persona de carne y hueso, normal como ellos. Y eso yo creo que ayudó mucho a que la música sonara de una manera distinta, porque yo estoy convencido, bueno, de muchas cosas que pueden ser un poco esotéricas, pero yo estoy convencido que para que la música suene bien, primero las personas que la hacen tienen que estar bien entre ellos, ¿no? Y también tengo esta noción de que yo una vez, me acuerdo cuando yo era niño, joven, y estudiaba música, ya quería ser director de orquesta, me acuerdo haber leído en el diario El Mercurio, y esto es otra prueba más de que El Mercurio miente, leí una opinión que decía en un artículo que para ser un buen artista no se podía ser una buena persona, o sea, había que escoger entre ser una buena persona y ser un buen artista. Y yo quedé con esa sensación de que, bueno, igual es lógico, o sea, si tú te casas, tienes hijos, eres un contribuyente a la sociedad, eso demanda un tiempo y un esfuerzo que es grande, ¿no? Entonces, de repente, para ser buen artista, tú tienes que dejar de hacer todo su esfuerzo y dedicarte solamente a estudiar, 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 estudiar. Entonces, hay una especie de lógica detrás de ello. Pero con el tiempo yo me he dado cuenta que una mala persona no puede ser un buen artista. Puede dominar una técnica exquisita, puede ser afinadísimo, puede tener la mejor, ser el más rápido en el instrumento que toca, pero es que siempre algo se transmite. Y eso pasa también cuando los grupos están bien consolidados y los grupos hay una armonía entre ellos, un cariño entre ellos. Y yo creo que eso se generó con el taller que hicimos con Tamara. Fue una semana entera de hacer este taller emocional. Y claro, quedamos como muy juntos, y me acuerdo ahí dimos un concierto que fue en la Catedral de Valdivia, terminando el taller, y hicimos una especie de arenga abajo, unos ejercicios emocionales. Hicimos mucho lo que hacen en el teatro, ¿no? De juntarse antes y hacer el círculo, tomarse las manos, el mierda, 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 que son, o sea, los músicos no estamos acostumbrados a eso. Nosotros antes de salir al escenario estamos tirando la talla, antiguamente fumando un cigarro, o calentando los dedos, afinando el instrumento, preocupado del instrumento, pero nunca preocupado de conectarse con el compañero. Esas cosas no existen en las orquestas, ¿no? No se Que igual es conectan. loco porque, o sea, lo que más se trabaja, pa, por lo menos en mi formación, ¿no? Porque está como esa idea también siempre, o sea, si nosotros fundamentamos cuando tenemos que presentar un proyecto, ¿no? Que todos vivimos de presentar proyectos, y está como Claro. la presentación, la introducción, la no sé qué, y la razón por la cual vas a hacer ese, todo lo que son las fundamentaciones. Y si vamos a orquestas, lo que siempre insistimos es que la orquesta es una de las herramientas que a los chicos les va a permitir y a los no chicos, porque si uno piensa en una orquesta de músicos profesionales también, escuchar al otro, o sea, es como aprender ese manejarse dentro de ese tejido tan hermoso que arman las orquestas a muchas voces en el mismo momento, ¿no? Y aprender a integrarse en eso, cuidar los balances, entender esas lógicas internas para los que no son músicos, de la voz principal, si en este momento acompaño, etcétera. Entonces es muy, muy lindo ese proceso y pucha, muchas veces yo veo que después, o sea, eso está en la fundamentación. Pero después a la hora de la práctica orquestal, en realidad no está tan presente. Claro, eso pasa mucho. Pasa Pero es curioso. muchísimo. Claro, no está presente de manera evidente, pero a pesar de ello, igual hay una conciencia del otro, que no está preparada, pero sucede. O sea, cuando tú estás tocando una melodía, bueno, yo cuando ensayaba hacía mucho eso de escuchen tal instrumento cuando toquen esto, ¿no? Dedíquense a saber qué es lo que tienes que estar escuchando en cada momento para tener la conciencia de que yo estoy metido en un todo, que yo no soy solo. Pero igual, claro, pero igual eso no está potenciado por esta conciencia del otro como un ser humano, está potenciado desde la conciencia del otro como un sonido que está por allá, ¿no? O sea, escucha la flauta, Claro. la flauta no extraña, la flauta es
una cosa, un objeto, ¿no? Finalmente que suena. Entonces, claro, yo siento que esa, la conexión con el otro, con el ser humano que hay detrás, tiene un efecto que, no, que va más allá de cómo suena la cosa, sino que va más, en cómo el músico vive emocionalmente el momento de realizar su arte, ¿no? En el Y norte de que es. Argentina diríamos cuando hay zonko. Zonko en quechua es corazón. Cuando el corazón, Cuando exacto. hay, claro, hace falta zonko. Y Es eso muy linda, es muy lamentablemente se linda esa perdió. palabra, sí. Bueno, acá Eso los se perdió. mapuches usan mucho el ayun, ¿no? Pero el ayun Pregunto. es mucho más amplio que el amor entre una pareja. Bueno, ustedes tienen una obra de teatro que se llama así, que es preciosa. Que Sí, cada Rama tanto Teatro está tiene. subida, que Rama Teatro, que igual después vamos a hablar también, pero esa obra me encantó también. Y justamente habla del amor en sus diferentes, en muchas dimensiones, ¿no? Y yo creo que en general, cuando hacemos música, tiene que haber, si hablamos desde el sur, tiene que haber ayun. Tiene Sí. que haber amor. O sea, si no está ese amor en sus muchas facetas, se vuelve algo muy muy técnico, muy vacío, como vos. Yo estoy convencida también, estoy totalmente de acuerdo, como una mala persona puede ser excelente y saber muchas cosas, todo lo que vos quieras, pero va a terminar no convenciendo porque hay algo que falta y ese algo que falta no, eso no te lo enseñan, no te lo da ningún título de doctor ni postdoctor ni no sé qué. Eso es algo, yo creo que esa sí es una dimensión que se trae y que volvemos a ese mismo concepto de amor, ¿no? Como tiene que ser algo que sale de adentro de uno. Claro, pero uno puede aprender cómo hacerlo también, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso de todas maneras se transmite. Hay dos conceptos que son interesantes que vienen desde la actuación, ¿no? Por ejemplo, y que se usaron en música de manera muy despectiva, el teatralizar, por ejemplo. El teatralizar algo que se criticaba mucho a Liszt, por ejemplo, de esto, y a los grandes virtuosos en el siglo XIX, que era una corriente de tocar la música y como que ellos tenían una concepción de la música como un arte escénica, más que como un arte de los sonidos, ¿no? No tenían este concepto que vino después de ellos, de hecho, que el concepto de la música absoluta, ¿no? Ellos convivían la música como siempre la vive en todos los pueblos. La música es una experiencia que va más allá de lo que suena. Es todo lo que hay alrededor, ¿no? Todo el contexto ritual en el cual se genera. Y el cuerpo del músico, durante casi todo el siglo XX se lo intentó anular, salvo casos como específicos en los cuales se veían como figuras excéntricas, como Glenn Gould, por ejemplo, que se veía como esta figura excéntrica que cantaba líneas que no existían, que tocaba el piano y movía las manos. Pero en general, durante todo el siglo XX se anuló esta concepción del cuerpo del músico. El cuerpo del músico tenía que pasar desapercibido, ser neutral. Por eso el vestuario del músico es un vestuario súper neutro, uniformado, para evitar cualquier expresión de individualidad. Y es Claro que sí. algo que afortunadamente se ha ido rompiendo ahora, pero claro, está esa cosa de antiguamente sí existía, o sea, Liszt era un tipo que tocaba el piano y le ponía color, ¿no? O sea, quizás demasiado, podría decir uno, pero le ponía color y miraba a la gente mientras tocaba, le miraba a los ojos a las personas, a las mujeres sobre todo. Era un Bueno, loco pero él, pero. con eso rompe la tercera pared, ¿no? Que igual dentro de nuestra vida, como dentro de las artes escénicas, es un fenómeno súper interesante. O sea, ¿qué sucede cuando rompemos esa pared? Esa tercera pared, esa pared, y la cuarta pared, perdón, si ahí está el director teatral corrigiéndome, la cuarta pared, tiene razón. La cuarta pared, no sé por qué le dije tercera, bueno, qué sé yo, la cuarta pared. Y cuando se rompe eso, se establecen
otros códigos. O sea, yo me acuerdo, de hecho, a nosotras con Natalia González Figueroa, que va a estar invitada dentro de poco a uno de los Donuts, teníamos que dar un concierto en lo que en su momento era el López Buchardo, el Conservatorio Nacional, hoy en día es la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Y nosotras siempre en todas nuestras, en todos nuestros conciertos hablamos con el público. Y el director de ese entonces pretendía, porque sabía que siempre hablábamos, que no lo hagamos. Dice, no, porque nuestro público son nuestros estudiantes y se les da el folleto y ahí tienen toda la información que necesitan, entonces todo lo que ustedes hablan está de más. Entonces las dos nos levantamos y casi salimos como que nos íbamos a ir, ya bueno, si no nos dejan hablar, nosotras nos vamos. Ah, no, 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 entonces hablen pero poquito. Y después fue muy, muy bonito a lo largo del concierto lo que los estudiantes después, porque lo que sí siempre hacían después era una charla con la gente que iba, no sé qué, y lo que más resaltaban era que era muy agradable esa comunicación a lo largo de todo el concierto, ¿no? Entonces, y ahí volvemos también un poco a muchos códigos que tal vez se establecen, como es lo mismo que... No sé si te pasó, pero vos tenías en la orquesta acá algunos chicos que yo los tenía en un colegio musical acá, y como proponerles no vestirse de negro para tocar. Claro, es un código enraizado. Bueno, todos estos códigos de etiqueta de la música, bueno, antes existían, pero se empiezan a poner códigos súper súper estrictos, como el no aplaudir entre los movimientos y todo, como considerar la obra de musical como un todo, donde los movimientos tienes que escucharlos completos antes de pensar en nada. Esto empieza con Berlioz, seguramente, ¿no? Cuando iba a estos conciertos y empezaba a dar con su séquito él era como un gurú y venía con todos los que andaban detrás, que se colgaban de él un poco, y inventó él esta manera de escuchar la música, y la música como algo casi Sagrado. religioso, sagrado, religioso. Y claro, ahí se empezaron a introducir un montón de conceptos de etiqueta en la música que impedían también esto del dirigirse al público. O sea, tú lo más que veías a alguien hablar con el público era decir, cuando tocaba el encore, mira, voy a tocar una chacona de Bach, y tocaba la chacona. Presentaba eso, era el único contacto verbal con el público, y hablando, dirigiendo, increpándolo al público. Yo me acuerdo cuando vi tu obra de las seis flautas, me llamó mucho la atención eso, que detrás de cada obra hay una historia, o más bien delante de cada obra, ¿no? Tú Claro que sí. presentas a tus flautas, todas las flautas tienen una historia, lo enmarcan en una cosa que es importante, ¿no? El instrumento no es cualquier cosa, y el instrumento llegó a mí porque tenía que llegar, casi es como un otro, no es un objeto, es otro personaje dentro. Y toda la música tenía una historia que ayuda al público a escuchar la música de otra manera, finalmente. O sea, cuando tú simplemente planteas la música, pero no le das un contexto, como que, claro, a menos que sea un entendido, no tiene una experiencia completa de eso, ¿no? Pero si tú la enmarcas, y esto es algo que hacen muchos algunos músicos populares, ¿no? Que cuentan toda la historia de las canciones y generan esta especie de complicidad con el público. Y eso es algo maravilloso, algo que nosotros debiéramos tomar prestado. De hecho, yo tomo prestado muchas cosas de la música popular cuando hago música clásica, porque si no sería una lata, Sí. ¿no? Bueno, O sea, la igual yo diferencia. creo que ahí de la música, de los músicos populares y de las bandas de rock, nosotros como, porque la música no deja de ser un arte escénico, o sea, nos presentamos en escenarios, tenemos luces. Yo creo que ahí la música clásica, más hoy en día, con todas las posibilidades que hay, se debe tomar unas cuantas clases, ¿no? Sí. Se debe Yo tomar unas cuantas clases. vi una película muy, muy tonta, la película, pero que se llama Escuela de Rock, de estas películas gringa humorística, y era muy divertido porque era un tipo, un profesor farsante que se metía a hacer clase en un colegio, pero que el tipo era un músico de rock, borracho, como todos los músicos, ¿no? Bueno, finalmente este tipo le enseñaba a tocar
a todo un curso a hacer como una banda de rock. Algunos tomaban el rol de productores, de vestuarista, de luces, de sonidista, y otros eran efectivamente la banda. Y yo me acuerdo cuando le enseñaba al guitarrista a tocar, el guitarrista tocaba, porque era un guitarrista que parecía que tocaba guitarra clásica, si no me acuerdo mal. Entonces, este gallo le enseñaba a tocar y el tipo era fome para tocar, ¿no? Tocaba el rasgueo así, qué sé yo. Y le decían, mira, mira los videos de tal guitarrista, para que te des cuenta cómo se toca, porque es que tocar la guitarra en un grupo de rock involucra hacer un gesto con toda la mano, ¿no? Para que sea una cosa como notoria y no simplemente hacer Claro. la música. ¿Cachai? No es solo hacer la música, está esa concepción escénica de que se tiene que ver, Hay que se tiene puesta en que ver. escena. Claro que sí, hay cambio de vestuario, hay diseño de luces, claro que sí. Sí. Exacto. Si yo me acuerdo, yo Y venía yo mucho creo. de conservatorio y Bach y Mozart y Händel y Haydn y después me mandaron un concierto de Kiss y yo quedé fascinadísima, como que cuántos capítulos de música me perdí, ¿me entendés? Además, mente, o sea, fue como una cosa súper potente, es potente. Entonces nosotros desde la práctica académica no tendríamos por qué perderla tanto tampoco, ¿no? Claro, si tú ves cómo es la experiencia emocional de una persona que va a ver un concierto de música clásica, es una experiencia bien refinada, ¿no? Donde la emoción aparece, pero no, pero cuando tú vas a ver un concierto rock y ves el público del concierto de rock, cómo está viviendo eso, es que no es un espectador, es un participante, es uno más, ¿ya? Claro que sí. Él está metido, comprometido emocionalmente de una forma que la música clásica no logra, ¿no? No logra. Le No tenemos logra. que poner. Y Bueno, eso me lleva a mi próxima pregunta. Que de verdad te pregunto, eso sí, desde mi más absoluto desconocimiento, pero el dirigir, porque vos dirigiste en su momento la orquesta juvenil de acá y sé que también estabas a cargo de una orquesta, de un proyecto muy lindo en Santiago con jóvenes también. ¿Las exacto. orquestas con músicos jóvenes fue una decisión de trabajo tuya consciente o llegaron por esos azares y vueltas de la vida? El trabajar con jóvenes obedece a dos cosas que a mí me encantan, que son el hacer música y el educar. La educación para mí es una cosa que siempre me acompañó de chico. Y bueno, las cosas en Chile, en este país, se dieron de una manera bastante extraña. O sea, yo cuando empecé a estudiar para ser director, mi idea era ser director de orquestas profesionales. Esa era como mi meta. Y esto de las orquestas juveniles realmente no existía todavía. No, había una o dos. No estaba el gran movimiento de orquestas juveniles que después existió. Y en el transcurso que yo estaba estudiando, empezó esto de la fundación de orquestas juveniles infantiles. Se empezaron a crear orquestas, después las orquestas estaban por todos lados. Entonces ya ahí como que nació un poco la posibilidad y la necesidad también, porque había que comer y pagar las cuentas, de trabajar con orquestas de jóvenes. Y fue súper gratificante, fue súper gratificante. Al punto que eso fue lo que he hecho hasta el año pasado, que fue el último año que trabajé en eso, ¿no? Uno Y aprende sí. un montón con los jóvenes, ¿cierto? Sí, además qué bonito ver el camino que siguen, ¿no? O sea, yo tengo alumnos que yo los veo que son tremendos músicos, son mucho mejores músicos que yo, y verlos crecer, ver que algo de lo que uno estuvo ahí les sirvió. O sea, claro, muy pretencioso decir que ellos son buenos músicos por uno, ¿no? Mentira, ellos son buenos músicos porque hubo mucha gente alrededor de ellos que los guió. Pero uno algo de uno también queda, y de repente encontrarse con uno en la calle que te abrace o que te reconozca, a mí me ha pasado un par de veces y es una cosa que no, una experiencia impagable. O sea, es mucho mejor que nada eso, ver a alguien que te abrace, que te diga que él aprendió contigo. Y me ha pasado incluso con el año antepasado, me encontré con un alumno que ya no era músico. Ya se dedicaba a otra cosa y todo, pero igual, esa cosa de algo le queda a él de haber pasado por la orquesta.
aunque Claro no que sea músico, una sensibilidad, una manera de ver el mundo, qué sé yo, ¿no? Y verlo fue muy bonito, además que me presentó a su hijo, yo fui a dar un concierto a un jardín infantil y justo uno de los hijos de él era alumno allá, entonces fue Terrible. maravilloso. Qué bonito Sí. eso. Sí, esos son los momentos mágicos, ¿no? Que nos regala la vida, porque es muy lindo eso, cuando nos dedicamos a la formación, en verlos crecer y después esos encuentros de verdad son como un regalo, porque la vida sigue sus vueltas y sus círculos y de golpe uno se vuelve a encontrar y es muy bonito. Después otra pregunta que te tengo, porque ahora sí vamos a Rama Teatro. Cuénteme, ¿qué haces como músico dentro de Rama Teatro? Contanos un poco de Rama Teatro primero y después tu rol dentro de ese colectivo teatral como siendo músico, ¿no? Bueno, Rama Teatro es una compañía donde trabajaba y trabaja mi mujer. Ellos existen desde antes que yo apareciera, ¿no? Mi mujer tenía su compañía. Antes se llamaban La Maníaco Teatral, cambiaron de nombre por muchas razones, fundamentalmente porque ya el estilo de teatro que estaban haciendo ya no tenía que ver con esa cosa medio maníaca, con esa cosa como trastocada mentalmente, sino que ya estaba entrando en un camino que tiene mucho más con el bienestar, con el amor al otro. Por eso hicieron a Jung, esta obra, El sentimiento del todo, que es una obra que tiene que ver con eso, con rescatar un poco al ser humano, la visión del ser humano, el encontrarse con el otro. Y bueno, por eso cambiaron de nombre. Yo conocí a Tamara cuando ella ya estaba en la compañía y de a poco, tú sabes cómo son los actores, que nos empiezan a meter, a meter, a meter en su cuento. Y uno se deja seducir un poco por esto. Y después te puedo contar que yo agradezco mucho eso, porque yo creo que todas mis teorías con respecto a la música como arte escénica, a esta cosa de la expresión emocional, vienen un poco del ver que ahí existía y acá no, y uno se pregunta por qué no. Bueno, finalmente, de pasar, lo primero que hice en esa compañía fue martillar un clavo porque tenían que armar una especie de ¿cómo se llama? Una piana que se llama, que es como una especie de. Iba una virgen ahí, tenía ruedas y había que armar esa cosa, ¿no? Y tú sabes cómo las compañías en Chile son todas pobres, que. Mucho Entonces amor ya. Lo primero que hice en esa compañía fue martillar esa cosa. Y de ahí, después, a trasladar equipos, montar equipos, cosas así, hasta que terminé siendo considerado una parte más de ellos. arte. Pagaste tu derecho de piso como tramoya. Sí. Está muy Y bien. ¿Y bueno, alguna por ahí vez empezó. hiciste algo como, por ejemplo, desde la música o como director de orquesta con teatro, desde la composición? Bueno, todavía no, porque las obras que hemos trabajado todas me preexisten, ¿ya? Pero en la actualidad estamos trabajando en un proyecto nuevo en el cual yo pretendo entrar como intérprete, no como creador ni nada, porque no soy bueno, pero sí interpretando, yo feliz. Y claro, y por ejemplo, la obra que viste tú, yo trabajé en toda la parte de la edición audiovisual. También en la producción musical, yo tomé esto, lo metí en el software y hice toda la producción musical, le puse los efectos, qué sé yo, la música. Pero claro, la música no era mía, era de otro compositor, que es David Capdepon, ¿no? Una muy bonita música y Sí. claro, pero había que darle porque esa música estaba pensada como, esa obra está pensada en el presencial y la música está pensada también para ser muy como real, digamos, o sea, son pocos instrumentos, son instrumentos todos acústicos, como ese sonido del acústico, ese sonido como cercano, ¿no? Pero al llevarlo online, de repente esos códigos no necesariamente funcionan bien, entonces ahí yo me metí con mis códigos más tecno, más de sonidos raros, claro, entonces transformé un poco ese. ¿Cómo te sentís en ese mundo? Porque igual es otro lugar, ¿no? Como desde tu vida como músico.
Ay, me Porque encanta, me empezamos a encanta. jugar con otros códigos. Sí, o sea, yo siento que hacer una obra de teatro hoy día online es una especie, es como un poco hacer una película de bajo presupuesto, como Ed Wood, así, es como esa sensación. Tú tienes muy poca plata y tienes que hacer algo que se ve en una pantalla, entonces, La pucha, raja. ¿cómo? Claro, y empiezas como a hacer volar tu creatividad, ¿cómo logro que esto se vea así? ¿Cachai? Y hemos jugado mucho y me siento realmente un Ed Wood, así, haciendo películas de bajo presupuesto. Claro que Es mucho sí. trabajo, demanda mucho, sí, Sí. pero estoy contento con los resultados. No todo el mundo está contento, pero yo sí. Qué bueno. No, pero vos sabés que yo siento que por lo menos como de los músicos que venimos, como de la formación tan académica y muchas veces como muy enfocado en el rendimiento, ¿no? En cuanto, en todo sentido, intelectual, que sea virtuoso, etcétera. Entonces, los códigos, a mí por lo menos desde mi lugar, el teatro me regaló, me devolvió ese juego, que de hecho en alemán se juega un instrumento y yo a través del teatro volví a jugar mi flauta, ¿no? Mal Claro. dicho en español, pero en el sentido de lo más lúdico, porque es como que está más esa libertad. Es como, yo creo que a muchos músicos le haría bien darse una vuelta por una compañía de teatro. Para volver a disfrutar, porque hay muchos Sí. músicos que se han profesionalizado a tal punto que ir a tocar en la orquesta es como ir a la oficina, o sea, yo no noto ninguna diferencia, yo les veo las caras y es como, pucha, Cumplen voy al cuarto, marco la tarjeta, hago mi pega, o sea, entre eso y escribir en una computadora no hay gran diferencia, ¿no? No. Emocionalmente, y volver, porque todos ellos en algún momento amaron lo que hacían, disfrutaron mucho la música, y volver a eso. Volver a perdonarse también el error, ¿no? Eso yo creo que es algo que ojalá todos pudiéramos hacer, ¿no? Porque finalmente yo prefiero escuchar música llena de errores, pero llena de alma, que música perfectamente tocada que no transmite absolutamente nada. Y ver Total. disfrutar a un músico, o sea, cuando tú ves una orquesta que están disfrutando, esa cosa se nota y esa cosa te mueve el cuerpo a ti como espectador. Si tú ves unos músicos perfectos, pero que tocan sin ninguna intención, que el cuerpo no participa, que tocan con los brazos, con las extremidades, pero no tocan con el cuerpo, ¿no? Cuando tú ves eso, es como, pucha, que acá falta, ¿cachai? Falta mucho. Entonces Sí. yo un poco invito al músico a liberarse de esa prisión, a liberarse de la prisión del cuerpo, ¿no? A liberarse de la prisión de no poder mover cosas que no sean tus extremidades porque el profesor te penalizaba cuando lo hacía. Y yo todavía veo profesores, lamentablemente, que penalizan a los alumnos cuando participan físicamente del acto de tocar, ¿cachai? Porque la técnica los encarcela finalmente. Sí, Y cuando tú totalmente. hablas de orquesta juvenil, cuando tú trabajas en contexto de orquestas juveniles, tú no quieres encarcelar a los chicos, tú quieres que los chicos disfruten la música, porque no todos ellos van a ser músicos. Entonces, ¿por qué los encarcelas en ese concepto de que tienes que aprender la técnica, tienes que aprender la técnica, en vez de enseñar el concepto de tienes que disfrutar la música? Y disfrutar la música es con el cuerpo. Disfrutar la música es con el cuerpo. Sí, no, sí, totalmente. Otra, vamos a otra parte. Vos hace poco fuiste papá de un precioso niño que se llama Salvador. Y yo soy fan de Salvador, vos lo sabés. Me encanta. ¿En qué? Porque la paternidad y la maternidad nos cambia la vida, ¿no? Hay un antes y un después de ser mamá o papá. Es como el hecho de parir es como es una cosa increíble. ¿En qué te cambió tu percepción artística, como vos como artista? ¿Qué te cambió, Salvador? Uy, no sé. Yo creo que me cambió más como persona que como artista. De hecho, el arte, que antes para mí era lo central en mi vida, pasó a un plano que ya no. O sea, si tú me dices, no va a dirigir ni va a hacer música nunca más en la vida, en realidad no es algo que me dolería tanto, ¿no?
Antes, claro, eso hubiera sido terrible no dedicarme nunca más a la música, pero es que ahora te juro que no, como que uno pone en su lugar las cosas. El arte está bien, el arte es una cosa maravillosa, transmite emociones, logra conectar a la gente, pero es que no es lo fundamental en la vida. Lo fundamental en la vida está en los afectos, ¿no? En las personas con las cuales tú te sientes parte, ¿no? Y tener un hijo es un poco reflejarse y mirarse uno mismo y encontrarse en esto que es como mucho más puro y mucho más importante de lo que es lo que uno hace como profesión. Y no solo te hace como cambiar esto, sino que además te hace relacionarte con otras personas desde un lugar distinto. Por ejemplo, mi relación con mi padre se transformó mucho desde que yo fui papá, como que entendí muchas cosas, ¿cachai? Entendí muchas cosas que habían pasado, que yo de repente no entendía, o sea, cosas que él hizo, sacrificios que él tuvo y que uno como hijo nunca los valora, ¿cachai? Porque uno da por sentado que los padres son las personas que tienen que hacerlo, pero no, ¿por qué? ¿Cachai? O sea, el haberlo hecho involucró un dolor, involucró un esfuerzo, involucró hacer cosas, ¿cachai? Que yo en esos momentos de repente no valoraba. Y que ahora lo valoro muchísimo. Entonces, para mí, mi relación con mi padre, por ejemplo, fue una cosa que cambió mucho desde que yo fui padre. Qué hermoso. Muy lindo eso. ¿Ves que cambió? Pero es que según de donde uno. Bueno, igual en todo caso, todo lo que a vos te pasa como persona, vos lo sabés. También después se refleja en el arte, ¿no? Sí, Porque, claro. o sea, indefectiblemente, pero sí, yo creo que a todos nos pasa, es como que hay tantas cosas que empezamos a comprender cuando fuimos o somos papás. Y ver crecer ese hijo. Además, tiene la paternidad y la maternidad tiene una dimensión tan profunda del amor que sí, que es como, no es medible, es una cosa que te traspasa todas las dimensiones de tu vida. Es como que es increíble eso, es muy bonito. Tengo Excelente. dos preguntas más para ir terminando. ¿Qué fue lo más, puede ser, lo más loco, asombroso, increíble que te pasó como músico, como director de orquesta, como desde tu arte? Mira, hay una cosa, yo siempre cuando veía conciertos de orquesta, y terminaba y entraba el director a recibir los aplausos del público. Escasamente sucede que además del público, los músicos aplauden nada más. Y esa sensación de, viéndola como espectador, de ver que los músicos aplauden a un director, era como weón, o sea, que maravilla ser reconocido así por tus pares, ¿cachai? Que te den ese regalo, porque el público va a aplaudir, eso es algo que se da en todos los conciertos, es parte del protocolo, pero que te aplaudan tus pares como por Dios. Y yo siempre vi eso desde fuera, desde espectador, nunca me sucedió a mí. El día que me sucedió fue impresionante. Y ese momento yo lo atesoro mucho porque fue muy lindo en realidad. Qué hermoso. Eso es lo más Bien, loco que me ha pasado. y bien merecido, seguro, estoy bien segura de eso, conociéndote. ¿Y algún sueño pendiente? No, no hay sueños pendientes. Yo estoy muy contento con las cosas como se han dado. Antes deseaba cosas que ya no deseo. ¿Ya? Y quizá esto tiene que ver un poco con el budismo, quizás, ¿no? Antes yo quería hacer cosas de mi vida importantes, ¿no? Pero te digo, yo en la actualidad no estoy muy lejos de esas ideas, ¿no? Entonces, claro, si tú me preguntas hace 5 años atrás, ¿hay cosas pendientes? Sí, hay cosas pendientes. Si tú me preguntas hoy, en realidad, nada, a ver qué será mi hijo. O sea, mi meta es vivir por lo menos 25 años más para que él crezca bien. Eso es mi deseo
mi único deseo, pero nada, nada está pendiente. Qué lindo eso. ¿Dónde puede ubicar la gente? ¿A Rama Teatro o a vos, Jorge Luis? ¿Cómo te Rama ubican en las Teatro. redes sociales, en Instagram? Cuente para que la gente los ubique, vea sus obras preciosas, etcétera. Bueno, yo las redes sociales de Rama Teatro no me las conozco bien. Seguramente si buscan por Rama Teatro van a encontrarla, pero la página web de Rama Teatro es ramateatro.cl. Y también tenemos una fundación que está vinculada, que es ramafundación.com. Si van a cualquiera de las dos, pueden encontrar a la compañía. Y a mí me encuentran como Facebook/Jorge Luis Cornejo y ahí estoy. Yo soy más Facebook, soy viejo, ¿no? Instagram, de hecho, si tú no me enseñas cómo usar esto, hoy día no estaríamos hablando. Soy un burro en Instagram, me siento un dinosaurio. Pero Facebook me encuentran y ahí estamos para lo que sea, un servidor. Perfecto. Yo antes de despedirme, sí o sí quiero anunciar el próximo tonap que vamos a tener. Lo vamos a tener junto a Francisca Fernández, una flautista que a su vez es psicóloga, y también vamos a hablar sobre, seguramente, siento que Francisca trabaja mucho la música desde las emociones, como tiene esa dualidad de psicóloga y flautista. Que va a ser el jueves 29 de abril a las 19 horas junto a la Fran. Y después tengo una última pregunta, si te atreves, que es, ¿qué mensaje les dejarías a los jóvenes, a los jóvenes que hacen arte en general, música, teatro o cualquier otra cosa? Solamente que lo hagan con toda el alma y que lo disfruten, ¿eh? Que lo disfruten, que nunca lo dejen de disfrutar. Que si ven que lo están dejando de disfrutar, que se detengan, que respiren hondo y vuelvan a hacerlo solamente cuando ya estén convencidos que pueden volver a disfrutarlo. Porque esto es algo que no se puede dejar de disfrutar. Sí. Sí. Bueno. Y es difícil eso, ¿no? Es Porque difícil. cuando tú te metes en esta vorágine de la competitividad lamentable que existe en la música, uno sufre mucho. Yo he sufrido mucho esto de los concursos, qué Sí. sé yo, las audiciones. Es un sufrimiento, ¿no? De ahí dejas de disfrutar completamente. Estás en tu estudio tocando horas y horas y horas para ser mejor, no porque lo quieras disfrutar, sino porque tienes que ganar ese concurso. Y ese momento es un momento en el cual uno pierde todo el sentido, creo yo. Pierde Nos todo el volvemos a sentido buscar. de lo que tienes que hacer. Claro que sí. Claro. Sí. No, sí, imposible. Sí. No, sí, yo también, no sé, yo creo profundamente en eso. Es como que nunca hay que dejar de disfrutar, ni de jugar, ni de divertirse, ni de preguntarse, ni de replantearse las cosas que uno hace también, ¿no? Cómo no, y ante todo, cómo nos sentimos haciendo lo que hacemos, porque Exacto. enferma, o sea, cuando uno empieza a entrar en esa lógica de hacer cosas que a uno no le gusta, nos podemos enfermar también y es terrible. Yo te quiero agradecer infinitamente. Fue muy lindo charlar con vos, tenerte en Tonart. Gracias por el tiempo, por la dedicación. Seguí siendo tan hermoso como sos. Dale un abrazo enorme, enorme a tus dos amores que sé que están ahí cerca. Y yo soy fan Sí. absoluta de Salvador con su guitarra. ¿Eh? Es Qué un genio. bello. Es Sí. hermoso. Ve, no Yo le quiero solamente vos agradecer. estás enamorado de tu hijo, tenés enamorado de tu hijo en todos lados. Vamos, podemos armar el fan club de Salvador. Sí, no, él va a ser grande, ¿eh? Él va a ser un buen músico, él, sí, seguro que sí. Yo te quiero agradecer a ti por la invitación, realmente me sentí muy cómodo. Siempre conversar contigo, bueno, es así, ¿no? Nosotros cuando conversamos se dan estas cosas de que lo pasamos muy bien y hoy día no fue la excepción y te lo agradezco mucho. Espero no haberle dado la lata a tu público y nada, cuando quiera yo estoy siempre para servir, ¿ya? Muchas, muchas, muchas gracias. Cariños enormes y seguramente va a haber otra vuelta. Ojalá, sería bonito, me encantaría.
todo, que esté muy bien. Un abrazo, chao. Enorme.